¿Qué es lo que, señores? Mario Remitente de Gamers para Gamers por Moringos TV. Estamos aún jugando el DLC de Bardock. Voy a ir a curarme para ver si esta vez puedo pasar la misión de la pelea con Freezer, porque la última vez, literalmente, Freezer es mi papá. Me la puso bien puesta. ¿Dónde que está el asunto? Creo que es este. Vamos a ver, creo que es aquí. Sí. No, 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 ese no era, ese era el lugar de reunión. Déjame salir de aquí, no era aquí. Vamos para allá. Pues bien, Freezer me la puso bien puesta. Me dio una sagrada golpeada como 3 veces. Entonces vamos a ver si ahora podemos ganarle. Yo creo que con el nivel que tengo ahora puede ser posible, porque ya yo incrementé mi fuerza. Cuando yo fui a pelear con él, yo estaba, creo que era como en el 31, 32, una vaina así más o menos. Ahora yo estoy en el 50 y algo, 51, 52. 10 niveles por encima de la primera batalla, creo que es. Entonces vamos a ver si ahora sí, porque en verdad el tigre está rotísimo. Está roto, roto, roto. En lo que va cargando ahí, vaya dejando su comentario, su like, suscribiéndose, compartiendo el contenido para el que no nos siga, no siga. Y vea que lo que con esta saga, que estamos sacándole el jugo, por así decirlo. Déjame ver. El edificio ese siempre me confunde. Yo estoy... ¿Y dónde está el edificio? Centro médico es aquí, pero ¿dónde está la entrada? No veo la entrada. Creo que esta es la entrada. Que ya no puedo entrar. Mira, ya no puedo entrar, curame. Ay, no. Nada, vamos a tener que utilizar un objeto. 20%. Y una de estas. Déjame ver. Creo que ahí me curé. No, todavía no me he curado. Eva, no me cure nada. Freezer está aquí arriba. Vamos a guardar primero. Vamos para allá. This is it. Got it. Vamos a saltar la historia porque ya la vimos. Vamos a ir directamente al combate. This will be the last time I gaze upon this planet. Lord Frieza! Can do to stop me! Not done yet.
Vamos a ver si ahora puedo ganarle a Freeza. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque en verdad a ese Freezer le dieron un power up que está demasiado roto. Pero vamos a ver. Estos 150 me supieron a nada ahora. La otra vez yo cogí una lucha del mismísimo. Y mire, y el mismo Dodoria no sirvió para nada. Cuando viene a ver esta vez sí. Vamos a ver ahora. You lousy piece of Dodoria. What do you want? Can't you see that I'm a little bit busy right now? Stand down at once. Lord Freezer wishes to engage. Lord Freezer. Ponela ahí. Be quick about it, unless you want to die. Damn it! He's running away. The hell? Huh? Muy confiado el pana, muy confiado. Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer. Vamos a omitirlo porque eso ya lo vimos. Vamos al game de forma inmediata. You coward! You're gonna pay for what you've done! Betrayed implies lost reality. Betrayal implies a partnership between equals. Ahí vienen los recuerdos. I'm a Saiyan raised on Earth. What's going on? Was that Frieza? Realmente subí de nivel, me combino porque ya me lo llevé. ¿Y por qué no se ve? No entiendo. Ya. Ya entendí. Oh, oh, oh. Diga que a él no. Ahí viene la supernova. Ah, no. So why don't you go and join your brethren in death? Show what we sense. Que se va a convertir en Saiyajin, ¿eh? No lo creo. Pero va a tener un power up. Eso puso frío a Freezer. Frío lo puso. Nivel 56, no bulto. Vamos a cambiar la camarita donde estaba. It's not over. Ahí. This is it. No, 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 vamos a dejarla. Está bien. The
fate of planet Vegeta. Ay, mi madre. My own fate. The fate of Kakarot also. Uh-huh. Your fate is well. Descend now! Bueno. Lo que hizo fue sumársele. Farewell, foolish Saiyan. Ahora ese Freezer un fatal, fue un sol que el tipo le mandó básicamente. Se llevó incluso hasta pila de gente del ejército del mismo. Y él sigue recordando lo que va a pasar en el futuro. Bueno, recordando no. Sigue viendo lo que va a pasar en el futuro. Hasta ahí llegó. Dio tiempo a que nadie huyera. Magnificent! Oh my, look at the display! Sabon, Dodoria, are you seeing these brilliant fireworks? Kakarot, it's all up to you now. Avenge us. Avenge. The Saiyans and planet Vegeta. What do we have here? A baby boy! Where did you come from? Huh? Yo realmente no, que, no quiero pensar que esta gente metieron el DLC de Bardock para que nosotros tuviéramos que hacer el DLC del torneo luego, porque ahora yo pensándolo tiene sentido que nosotros pudiéramos ver esta historia y que de ahí saltemos a lo del torneo, porque recuerden que en el torneo nosotros tenemos una pelea con Piccolo Daimaku, estando niño. Bueno, tal vez ustedes no lo han visto, yo sí. Pero hay una pelea con Piccolo Daimaku tanto pequeño. Y también hay una con Piccolo o Mayunia, como más bien es su nombre. Entonces, sí tendría sentido
sí tendría sentido que hayan lanzado el DLC de esa manera. Yo antes, en un video pasado decía que no tenía sentido lanzarlo de esta manera si ya estamos en la Dragon Ball Super, o sea, dime por qué ahora. Pero tendría mucho sentido si es así el orden, solo si es así. Pero vamos a seguir viendo a ver qué es lo que hay. And thus began the epic tale we know today as Dragon Ball. Bueno, tuve que bajarle el volumen porque ustedes saben que me mandan el famosísimo copyright, así que nada, le dimos fin a esto. No me siento satisfecho porque pensé que iban a incluir el DLC, perdón, la parte donde Bardock viaja al futuro. Me hubiese gustado que incluyeran eso. Vamos a ver si tengo o no tengo razón. Porque si no fue así, fue un fiasco. Se supone que tenemos que jugar con Bardock convertido en Saiyajin y toda esa vaina. Digo yo, no sé si estoy pidiendo mucho, como dice un pana amigo de nosotros. Digo yo, quién sabe. Pero vamos a ver. Si no, nada, vamos a pasar en el próximo video al DLC del torneo de las artes marciales. Ya me ve, tras completar Bardock solo contra el destino. Felicidades por haber completado esta historia. Se ha desbloqueado estas funciones: historia del príncipe Vegeta, zona de entrenamiento avanzado y repetir historias. Se ha desbloqueado el entrenamiento duro. Se ha desbloqueado nuevos compañeros de entrenamiento. Usa la columna de luz verde para poner a prueba tu valía. Entonces, historia del príncipe Vegeta y zona de entrenamiento avanzada. Eso fue lo que nos dieron. Nos dieron al abuelo de Goku. Historia del príncipe Vegeta. Puedes jugar a la historia del príncipe Vegeta examinando la columna de luz justo al lugar de reunión de los Saiyans. Mira lo que pasó tras bambalinas en la lucha de Bardock desde el punto de vista de un joven Vegeta. Eso está interesante realmente. Se ha actualizado la saga Solo contra el destino, episodio 3 y 7.
Pues bien, señores, ya editamos lo necesario. No sé, no estoy muy convencido de este DLC. Creo que me engañaron, en verdad. Esperaba una segunda parte de este DLC donde Bardock viaja al futuro y lo vemos convertido en Super Saiyajin. No sé si se desbloquee más adelante, luego de la historia del Príncipe Vegeta. Pero eso lo vamos a ver en una próxima entrega. Así que me despido, cierro sesión. Mario Remitente dice chao.